Amigos, qué gusto saludarles, darles la bienvenida. Bueno, en esta ocasión me toca ser parte de Somos Toros, en ausencia de Denise Barajas, que se encuentra todavía en el viejo continente, pero pronto estará de regreso integrándose con nosotros. Bueno, mucho de qué hablar, mucha actividad en esta última semana del rol regular, semana completa, en la cual aquí en Tijuana estuvieron los Araperos de Saltillo. Los Zorros de Tijuana finalmente derrotaron al líder tras perder el primer encuentro, finalmente se repusieron y en dos juegos cardíacos se quedaron finalmente con la serie. Pero ya están los Sultanes de Monterrey, duelo añejo, un duelo que tiene tintes de revancha, que realmente se ha considerado por muchos quizás una rivalidad añeja. Para algunos es un clásico, para algunos es el duelo más fuerte, los rivales más sólidos para llegar, por qué no decirlo, a la serie del Rey. Quizás estemos viendo a dos serios candidatos a meterse a la serie del Rey. Y bueno, vamos a ver qué nos depara, porque en esta última semana nos esperan emociones muy importantes, sobre todo para ver cómo cerrarán los equipos. Si la temporada terminara el día de hoy, Tijuana estaría recibiendo aquí en el Chevron al equipo de los Sultanes de Monterrey. Por su parte, Acereros estaría abriendo en el norte recibiendo a Zaraperos de Saltillo. Pero todavía quedan algunos encuentros. Después del primer encuentro de la serie entre el equipo de Sultanes de Monterrey y los Toros de Tijuana, tenemos la charla con el manager, el tijuanense Oscar Robles. Un juego muy bueno para nuestra ofensiva que sabemos que tiene la habilidad para hacer carreras, ¿verdad? Gran noticia de la noche de Cacao Valdés, gran noticia de la noche de Asensio. Creo que si nosotros estamos pensando en llegar a lo más lejos posible, yo creo que los ocupamos. Y mira, ahora tuvieron una gran noche los dos y pues a seguir trabajando. Como dices, era importante ganar ahora y afortunadamente pues salió la noche explosiva de la ofensiva. Horacio Ramírez como abridor. Muy bien. Creo que llegó más a de lo que tenía pensado utilizarlo, ¿verdad? Estuvo bien. Yo creo que batalló un poquito con su comando. Él no es raro verlo que tire tantas bases por bolas, ¿verdad? O que se ponga abajo de los bateadores, pero pues también hay que darle crédito a esa gran ofensiva como es la de Sultanes. Y pues bien, la verdad que se merece el triunfo Horacio y sobre todo también el equipo de Toros. Bueno, ahí están las palabras de Oscar Robles. ¿Qué semana está teniendo sin duda alguna el tijuanense? Aquí ya no hay descanso, pero bueno, es parte de lo que tiene la recta final. Y cuidado, porque todavía vienen las emociones de la postemporada. Si usted se perdió el juego número uno, bueno, aquí le compartimos el resumen, las acciones, lo más importante que sucedió en este juego. Patazo de Junior Lake, la bola en el calle. Lleva las maletas en la puerta. Va fuera. Va la calle. La llevó y la metió en la base. Castiga la bola Murillo, izquierdo central. Va a acercar a su equipo. Palo de Murillo, el número 13 de la temporada. Y el juego se puso bueno. 5-3 ganando Toros de Tijuana. 66 empujadas para Agustín Murillo. Cacao le dio en la cara la bola por el jardín izquierdo. Esa pelota tiene rato que se fue. Jonrón 18 de Valdés y el juego 6-3 se pone. Los Toros otra vez poniendo tierra de por medio. El Cacao Valdés hacia el plato, línea la pelota con las maletas en la puerta. Va afuera, va la calle el Cacao por tercera ocasión en la campaña. El único que tiene tres Grand Slam este año es el Cacao Valdés. Segundo jonrón en la noche. Tiene ahora en este juego 6 producidas. Recordando un juego de 7 remolcadas. Donde es... también batió cuadrangular. Exacto. Con las bases llenas. Turnos seguidos.
Castiga la bola Jason Asensio y le dio en la cara la pelota. ¡Adiós! ¡Se fue la bola! Hasta el Toro Grill, ahí entre una quesadilla y la cebollita cambray. El juego se pone 11-3 para Toros de Tijuana. Segundo home run como Toro para Jason Asensio. Llega a 80 producidas. En turnos consecutivos le dio seco a la bola. Con las maletas en la puerta. Pa' afuera. Pa' la calle. Este cuadrangular de línea la sacó justamente quizás unos 5 centímetros arriba de la línea amarilla. Nuevo récord de producidas en una temporada. Ahora va a tener... ¡Uf! Le dio a la bola lejos y esta va para atrás. Allá va Asensio, pero lleva... ¡Feliz cumpleaños! ...las maletas en la puerta. ¡Pa' afuera! ¡Pa' la calle! Y este es otro que no perdona a los Toros. Al igual que Agustín Murillo, son hombres que gustan de batear contra el equipo de los Toros. Celebra su 40 aniversario con ese cuadrangular. Se pone de acuerdo Pirela con Galaviz, pichó 24 de su trabajo hoy. Eleva la bola, profundo fly, izquierdo central, hasta la barda. Ahí en la barda está Amaral y captura para el out final. Este juego le pertenece a los Toros de Tijuana, que ganan 13-3. Victoria para Horacio Ramírez, 13-6. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Somos Toros, con toda la información del equipo de casa, los Toros de Tijuana. Y bueno, una gran noticia, en la semana tuvimos la oportunidad de ver, ya de regreso en la rotación del equipo fronterizo, a Horacio Ramírez. Horacio había estado en el bullpen, ha tenido una gran actuación, se ha visto hermético como un brazo zurdo, un brazo que le ayuda muchísimo al bullpen de los Toros de Tijuana. Sin embargo, decide Oscar Robles utilizarlo como parte de su rotación. Lo hizo enfrentando al equipo de los Sultanes de Monterrey. Y bueno, tuvimos la oportunidad de charlar con él. Esta es la charla con el experimentado que está en el Ligas, Horacio Ramírez. Físicamente yo me siento muy bien, pero yo no, la verdad, no pienso en eso. Yo pienso en día por día hacer mi trabajo y prepararme lo mejor posible de ser relevista. Yo no pienso en lo que pueda pasar, yo pienso en lo que soy ahorita. Es una combinación, mentalmente sí es un poco más, uno sí se cansa un poco más siendo relevista, porque uno, pues durante el curso del juego, uno más o menos está mirando la alineación, qué está pasando, hay un primera y segunda, ok, el zurdo está 3-4 bateadores, uno juega con, pues uno se prepara en esa manera. ¿Qué bateadores, switch, ok, qué pitcher los voy a tirar, si hay hombre en base, si no hay hombre, ¿verdad? Situaciones así que uno hace las jugadas en su cabeza. Salgo para el bullpen en la segunda, normalmente la segunda, tercera entrada, como yo le he dicho a Espi, lo que caiga, si es la segunda o tercera que me ocupa, o se me da que tiré la séptima o la octava en México, lo que se ocupe, vamos para adelante. Ahí está la charla con Horacio Ramírez, y de la misma forma tuvimos la oportunidad de platicar con varios elementos del equipo de los Toros de Tijuana de cara al playoff, de cara prácticamente a la última semana. Ellos tendrán una estancia de 3 juegos en Monclova. El panorama nada fácil, pero con muchas aspiraciones y sobre todo con posibilidades de sacar buenos resultados. Esas son las impresiones de los jugadores de Toros. Tú sabes que eso es parte del béisbol, la verdad. Todo el que conoce el béisbol, esos momentos llegan. Simplemente uno no lo espera, pero sí uno tiene que seguir trabajando para ver los resultados, porque algo malo sí sabemos que debe de estar pasando y estamos trabajando para mejorar eso, sea la selección de picheo, sea los rompientes que no lo estoy definiendo bien, pero sí algo está pasando y estamos trabajando para mejorar eso.
todo el equipo nosotros quiere hacernos lucir mal, quieren ganarnos, no hay duda alguna, y de verdad que nosotros cada vez que nos tiramos el terreno es a ganar, y porque todos los equipos nos quieren ganar a nosotros. Llegué aquí y he visto eso, y cuando estaba en otro equipo me escuchaba hoy a ganar a los Toros y eso. Pero de verdad eso es rivalidad, eso es lo que hace el juego emocionante, eso es lo que hace brindarle un buen show a la fanaticada. No hay que buscar agresión, no hay que buscar violencia, simplemente pasan hechos, que eso es parte del juego, pero ya cuando se termine el juego ya todo se queda ahí. Pero sí, de verdad que de mi parte a mí lo que me gusta es jugar fuerte, dar un buen show a la fanaticada, y si pasa cualquier cosa fuera de lo normal se queda en el terreno, y no queremos ningún tipo de violencia. Ganar, eso es lo importante en cada equipo, y por eso estamos aquí, un propósito de traerle la corona a Tijuana, que de verdad es una de las mejores, la mejor aflición de México. Yo en mi vida tenía, ni cuando estaba en Grandes Ligas había una aflición tanto así, tan existente en el estadio. De verdad que se merece un campeonato, no tanto este, sino todo lo que venga hacia Tijuana. Eso hace un líder, de verdad que por eso todos lo admiramos aquí, y de verdad que eso es lo que hace a un equipo ganador, jugar en conjunto, disfrutar lo que el otro hace, lo bien que el otro hace, y ayudar cuando lo hace mal, en vez de estar criticando o juzgando de situaciones así. Eso es lo que hace un equipo ganador, estar en conjunto desde el primero hasta el último out, y en el clubhouse también, tratando como hermanos, como familia, como de verdad lo hemos venido haciendo. Eso es lo que hace un equipo ganador, porque en estos momentos son muy bonitos, y ya cuando uno se retira, uno le orienta a su hijo, a su gente allegada, todos los momentos buenos que uno pasa con su compañero y la amistad que uno tuvo. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, mi hermano. Si se cae el cacao en el terreno, ¿te ríes? Si se cae el cacao, me explota la risa. I think it's awesome. It's a lot of fun. The fans are way more into the games here than in the States. It's loud, a lot more exciting. The games are, I'm really enjoying it here. Yeah. There's some guys here that I played against for sure. Brandon Phillips, Chris Carter, Alex Mejia from Monclova. Mostly guys from Monclova. Yeah, I faced Carter last year, Mejia last year. There's definitely some tension between the teams for sure. You know, we're just going out here trying to do our best to, you know, beat them the right way. That's kind of what they told me they wanted me to do from here through the playoffs. So it's a role that I've grown comfortable with. Yeah. Se sentía como un año entero, pero ya gracias a Dios aquí estamos. Al 100, mejor que cuando me lesioné, la verdad. Ha trabajado con profe Durán mucho, y me siento muy, muy bien. Eso sí pasa, pero gracias a Dios, pues mi mente estaba preparada por cualquier cosa, y pues me sentí muy bien, gracias a Dios. Y el comando ya ahí estaba batallando poquito, pero ahí en un live BP contra tus mismos compañeros no es igual de un juego, porque no vas a tirar con el mismo intensidad, así que no quieres lastimar a uno de tuyos ahí cuando estás pichando. Bueno, y otro jugador que ha sido una gratísima sorpresa. Él inició la campaña con el equipo de los Toros de Tijuana, pero en esta recta final, Bo Amaral ha hecho de todo. Tuvimos la oportunidad de verlo lanzar. Fue parte del bullpen en el fin de semana pasado allá en la Sultana del Norte. Bo Amaral, ahora de regreso a casa, hizo una tremenda jugada ante el equipo de los Araperos de Saltillo. Y no obstante, tremenda defensiva, el hombre también aportó con el madero. Tenemos las impresiones de Bo Amaral, que nos habla precisamente sobre ese rol y sobre esa gran jugada que, por cierto, le dio rumbo al encuentro. My role pretty much this whole year has been off the bench, and like I've said before, it doesn't matter what my role is. I'm gonna do whatever I can to help the team, and if they need me to start, I'm gonna do the best I can to stay prepared and do whatever I can to help the team win. So anything they call me to be the role for this team is what I'm going to do. It's not easy to be on the bench all year, and you, as a competitor and played baseball my whole life, I want to be out there every day, but it is what it is, and I'm just going to do the best I can and just help the team win, because ultimately that's all that matters.
you know, I take a lot of pride in my defense. I work really hard every day in batting practice, and there's nothing better than seeing the pitcher look up at me and give me the fist pump because he's so excited, saving a couple runs for him, and just to help the team win. Defensively is one of my favorite things to do in this game, so I'm going to keep working hard every day to try to help out the team that way. It was pretty cool. All the guys, all the pitchers were excited to see me go out there and do well. And a couple guys wanted to get some pointers on how to throw my changeup. And it was a lot of fun. And hopefully it doesn't happen again. But if it does, I'll be ready for it. And I'm excited to be out there. Ahí están las palabras del versátil, el utility, Bo Amaral. Y bueno, con esto vamos a hacer una pequeña pausa. Manténgase con nosotros. Regresamos con más en Somos Toros. Estamos de regreso, llegando ya al último bloque de este programa Somos Toros. Y bueno, tenemos un material muy especial para ustedes. ¿Alguna vez ha escuchado, se ha imaginado cómo cantan los jugadores de los Toros de Tijuana? Lo hacen. No solo cantan, bailan, pero vamos a escuchar precisamente cuáles son sus canciones favoritas y cómo se desenvuelven en este medio del canto. Mujer tan bella. ¿Esa era? Qué perro. Hizo ver tus ojos, respirar tu aliento. Vamos pa' la playa a curarte el alma. Cierra la pantalla, dale las medallas. Desde en el Caribe, dentro de tu cintura. Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. TNT Dynamite. Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark, baby shark. Mami shark, mami shark, mami shark, mami shark. Daddy shark, daddy shark, daddy shark. Ha llegado el momento de ver quién es el toro de la semana. Muchos candidatos y la verdad no está nada fácil. Por ahí tenemos a Bo Amaral precisamente hablando de su versatilidad en la loma, a la defensiva, tremenda atrapada con el bat. También podríamos hablar del mazatleco Miguel Torrero. Ha tenido una gran actuación en la antesala. Maxwell León decidiendo un encuentro. Sin embargo, la nominación del jugador más valioso, el toro de la semana, se la lleva a Gabriel Gutiérrez, que ha sido un factor importante, ha decidido encuentros. Gabriel Gutiérrez está en plan grande y es el toro de la semana. ¡Línea de Gidal Central! ¡Va Salazar al plato! ¡El juego termina! ¡Ganaron los toros! ¡Se empata la serie! Producida 40 para Gabriel Gutiérrez, que en la celebración no se dejaba alcanzar. Ahora sí dijo, hagan lo que quieran. Bueno, ya estamos viendo al toro de la semana y ahora momento de revisar el top 5 de la semana. Al frente Saltillo, 6-5, los toros tienen la del empate, corriendo en segunda y un batazo por parte de Maxwell León, la bola va para atrás. Allá va Dariel y esta lleva las maletas en la puerta. ¡Fuera! ¡Pa la calle! De zurdo, de derecho.
El señor Paswell León responde. Despedazó la estrategia. Y la llevó a Torolandia a divertir. Los toros han volteado la pizarra y ahora están ganando 7-6. Noche de dinamita. Esto no es noche de damas. Esta es noche de bombazos en el Chevron. Sí, van tres de los toros. ¡Línea de Gidal Central! ¡Va Salazar al plato! ¡El juego termina! ¡Ganaron los toros! ¡Se empata la serie! Producida 40 para Gabriel Gutiérrez, que en la celebración no se dejaba alcanzar. Ahora sí dijo, hagan lo que quieran. ¡Qué juego! ¡Drama hasta el final! Señor. Y los toros logran ganar. El juego lo gana Coleman. El juego lo pierde Piña. ¡Qué vaya! ¡Juegazo en la casa de los toros de Tijuana! Rola fuerte de Juan Pérez. Al jardín central mandaron a Serrano. Tiro que llega. ¡Out and home! Tremenda jugada de Carrillo. Se arrastró el tiro porque dio en la loma. Así lo vi yo, Randall. Tú estás más cerca. Así fue, ¿verdad? No, seguro que sí. Es que Junior es un centerfield de calidad. Y con tremendo brazo, sí. Atacó fuerte. Entonces, sí, con un buen tiro, tremendo brazo. Sin dos y nada para Serrano. Ahí viene. Serrano castiga la bola por el central. Ley para atrás. Basta la barda. Le llegó la bola. En un atrapadón. Corredor de segunda se quedó al de primera por poco. Y lo doblan porque estaba cerca de pisar la almohadilla. ¡Qué wow. Atrapadón de Junior Ley! Señor, apúntamela, por favor. Perfecto. Sí, señor. Esta es la de la noche. Sí. Estaba jugando adelante, Ley. Al estilo Will. Y vean cómo tiene que correr. Y el batazo a banda contraria. La bola va para atrás. Allá va el jardinero. La bola para atrás, para atrás, para atrás. ¡Le llegó! En estupenda atrapada. Bo Amaral, apúntamela, por favor. ¿Será mejor que la otra que hizo? Yo no sé, este, pero esta está muy difícil. Increíble, ¿dónde la atrapó? Del Chato. Yo pensé que era cuadrangular. Sí, yo también. La bola se fue abriendo y Amaral le dijo, pero a todo el mundo, si ustedes no se creyeron. Si no se iba, Amaral tenía oportunidad. Véanla. Qué una jugador. Vez más. Estupendo el corrido de Amaral. Se me cayó la gorra, pero no la pelota, dijo Amaral. Bueno, hemos llegado ya a la recta final del programa del día de hoy. La invitación para que esté muy pendiente, nos siga a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y, por supuesto, a través de la aplicación Toros de Tijuana. Le recordamos, la próxima semana Toros tiene una estancia de 3 juegos del martes 27 al jueves 29 de agosto en el Estadio Monclova. Usted nos puede acompañar siguiendo el encuentro a través de la señal de Grupo Cadena, para que sea muy pendiente, para que nos acompañe y para que apoye a los Toros de Tijuana en este intento de hacer la proeza y abrir aquí en casa el playoff. Muchísimas gracias, yo soy Jorge López, a nombre de todo el equipo de Toros Network, Denis Barajas, agradecemos su gentil compañía. Hasta la próxima.